Radio Galega para Galicia en Goles en directo. Non sei sé que sensación tes te ese, ese último cuarto da primeira metade, se, se estás cabreado, enfadado, como te sintes despois da... máis que da derrota do, do como, non? Bueno, son, lógicamente non no estamos nada contento con, con el partido, lógicamente, e sobre todo porque sabíamos un pouco del potencial en ese tipo de jugadas de, del rival, y no hemos sido capaces de, de controlar eh, ese juego y es, hemos estado muy blandos y eh, así es muy difícil, así es muy difícil, ¿no? Hemos concedido mucho y, y situaciones donde hemos trabajado durante la semana y bueno, eh, esa es mi, mi visión, ¿no? Después intentas, pero cuando das esa facilidad te pones por debajo en el marcador, eh, ya nos ha pasado en Burgos, no vuelve a pasar aquí, eh, la, la liga no acaba con la primera vuelta. Eh, tenemos que meternos, eh, tenemos que trabajar más duro, tenemos que hacer las cosas mejor y para conseguir sumar puntos. Y hoy pues la verdad es que no hemos estado bien y, y es responsabilidad mía y voy a trabajar todo lo que pueda para intentar darle pues, eh, un cambio ¿no? a lo que está haciendo el equipo ahora. Falta de contundencia, falta de atención, falta de, de qué más. No, en, ha habido errores, no quiero hablar más de estas cosas, las analizaremos internamente e intentaremos mejorar, eh, ya te digo, mi responsabilidad, quizás porque no he visto venir alguna cosa y, y yo estoy ahí para intentar verlas venir, ¿no? Eh... Eh, perdón, unha máis antes de... Eh, que, que pasou con, con David? No, no cambio? Normalmente faces o cambio co, coa posesión a favor. E tuvo que ser un córner en contra. No no, sei se si, non podía continuar. Estaba lesionado, non podía continuar e non é o momento, lógicamente, para hacer el cambio, pero cando non pode, pues, pues que hacerlo eh, cuanto antes para, para, bueno, para buscar esa ubicación que tenía David. ¿no? Cristóbal, buenas tardes. Buenas Raúl Velda, de la cadena SER. Eh, ¿Qué mérito le da al Club Deportivo Oldense en esta derrota de, de su equipo? Non sei yo, ¿no? eh, Yo miro lo mío y felicitar desde luego al Eldense por la victoria. Han sabido aprovechar nuestras debilidades, y, pero no, no soy yo quien pueda catalogar el mérito que tiene un equipo, tiene otro. Felicitarlo porque ha ganado justamente y, y nosotros a ponernos las pilas, porque no podemos seguir con concediendo y siendo tan blandos. ¿no? Tras el descanso, a mí me ha dado la impresión de que a su equipo precisamente le ha podido un poco la, la ansiedad. Cuanto mejor intentaba hacer las cosas, peor le salían. No, no creo que haya sido eso. En la segunda parte apenas hemos sufrido en ataque. Lógicamente el, el DENSE ya tenía un marcador eh, con dos goles a favor y nosotros con un equipo replegado que salía intentaban salir en transiciones, pues era difícil combinar, intentar encontrar situaciones, no, no hemos estado bien y, y a trabajar. Si pudieras cambiar seguramente que harías más cambios. ¿no? no descanso tal y como iba a causa. ¿Podrías bueno, lo, cambiar Lógicamente no estaba contento, ¿no? Pero igual también me tenía que cambiar yo, Que ¿no? soy el entrenador y no ha sabido que los jugadores eh, pues tuvieran la actuación que, que creo que teníamos que tener. Entonces yo soy el máximo responsable, lo asumo y, y, y a trabajar más duro para que las cosas salgan mejor. Visto partido como fue en Burgos, visto de hoy, creías que estaba la lección aprendida o que. Es que son distintos, no tienen nada que ver, son muy distintos los partidos. Eh, sí que hemos pecado de cosas parecidas, pero los partidos son muy distintos. Nada más. Muchas gracias. Buenas, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo con la rueda de prensa de Fernando Estevez. Por favor, antes de dirigiros al mister, identificaros con vuestro nombre y el nombre de vuestro medio. Empezamos por allí con Raúl. Fernando, buenas tardes. Raúl Belda de la cadena SER. En principio, enhorabuena. Gracias. Si tuvieras que ponerle una nota del 1 al 10 a tu equipo hoy, ¿qué, qué nota le pondrías? Las notas son en junio, Raúl. Eh, nunca me gusta poner notas por parciales. Antes de empezar la rueda de prensa. Eh, eh, mostrar, como hice en la previa, pero ahora eh, de una manera más con más conocimiento, de las circunstancias por el pésame, eh, eh, por la catástrofe que se vivió el otro día en Valencia, dar pésame a todas esas personas y familiares eh, que han perdido gente allegada y simplemente el Club Deportivo Eldense y este entrenador están en disposición, en la medida de lo posible, de, de, de sumarse a cualquier iniciativa, que ayuda a esas personas que, por desgracia, eh, eh, han perdido gente querida, pero sobre todo han perdido también bienes materiales, incluso hay gente probablemente que lo habrá perdido todo. Empiezo por el rueda de prensa. Eh, en segundo lugar, eh, no le pongo notas, la nota en junio, tres eh, puntos más, 38, que nos acercan al verdadero y gran objetivo, que es el de conseguir la salvación, y creo que hay que valorar eh, el mérito de estos jugadores eh, en una semana exigente, eh, con bajas significativas. Eh, como han peleado, eh, aparte de tener juego, eh, y ha sido suyo determinante para que hoy podamos sumar eh, y encarar el tercio de competición que queda final como optimismo todavía. Un partido que tiene daños colaterales. Para la semana que viene no tenemos a Tony y has tenido que hacer dos cambios muy rápidamente. Iván Chapela, también Modauda, crece muy rápidamente consecutivamente. Sí, pero han sido por temas lesivos, porque incluso la previsión era hacer otros cambios, porque también tenemos algún otro jugador apercibido, pero. o con amarilla, que sabéis que siempre solo eh, sustituir a los jugadores que tienen amarilla están en puestos claves para no quedarnos en inferioridad, pero hoy mandaba un poco la, la, molestia, la molestia muscular. Ha sido una semana muy, muy exigente a nivel interno, donde hemos apretado, de... Eh, no voy a decir que no va a llevar al límite pues no pero eh, dentro ha sido una semana de, de, de convencerlo de que había de que recobrar esa identidad competitiva bueno que quizás estos dos últimos partidos pues, no habíamos tenido y la verdad que la respuesta de los chicos ha sido espectacular yo creo que eh, hoy mm, hay que quitarse un sombrero ante ellos porque sin excusa, porque nos falta este o aquel eh, sacando gente de sitio eh, con juego, pero también con sufrimiento cuando el partido lo requería, hemos sacado un partido muy, muy importante contra un gran equipo que estaba a tres puntos del ascenso directo y que se está jugando la posibilidad de entrar en playoff a pesar eh, de que es el equipo revelación de la categoría. Fernando, por aquí Carlos Ganga de la cadena Copa. Enhorabuena por la victoria. Te hemos visto celebrarlo con mucha rabia cuando ha pitado el árbitro. Una muestra de lo importante que era el partido y de las ganas que había de volver a ganar, ¿no? Vuelvo a repetir, la, sobre todo no, no ganar, sino porque al final ganar es consecuencia de... ...recobrar esa mentalidad competitiva... ...que creo que el equipo... Eh, ...bueno, eh, no voy a decir que había perdido... ...porque el otro día lo dimos todo hasta el final... ...pero es verdad que de un poco... ...de, un, de, una, de una manera un poco quizás desorganizada... Eh, hoy, ...hoy hemos visto otra vez... ...el Club Deportivo Valdense que conocemos... ...Compacto, rocoso eh, ...y analizando un poco el partido... ...nosotros no hemos entrado bien en partido... Eh, ...creo que nos ha costado entrar en partido... ...esos diez primeros minutos... ...a partir de ahí... Hemos visto lo que escapar este equipo. Hemos tenido media hora muy buena, eh, con mucho acercamiento a áreas eh, donde yo creo que ellos estaban un poco con la sensación de hostigamiento por, por cómo estábamos llegando. Y, y hemos hecho el 1-0. Y a pesar de que hemos fallado un penalti, eh, el equipo se ha levantado y ha tenido otras dos ocasiones más eh, para concretar ese 2-0, que nos daba una ventaja importante, que incluso podía haber sido un poquito mayor. Eh, para llegar al descanso y en la segunda parte sobre todo entender que había que trabajar que había que sufrir y es verdad que el equipo contrario tiene mucha más posesión pero al final creo que tampoco hemos tenido eh, excesivo su, eh, sufrimiento al menos en la percepción desde, desde el banquillo y creo que el equipo ha completado un buen partido incluso bueno con la posibilidad de, de que se si hacemos el tercero se, se cerrará el partido es un poco el análisis que, que algo el partido lo repetir ante un equipo que juega bien y que está donde está por méritos propios y que nos recordemos me parece que era después de nosotros el, el mejor Equipo como visitante. Hola Fernando, Paula Vera para el Valle de Eh Te voy a preguntar si esta victoria hace que llevéis un poco más tranquilos al partido de la semana que viene ante el Villarreal P. No. El partido siguiente es una final y tenemos que ser conscientes de eso. Hoy hay que agradecer a la afición el, eh, la respuesta a, la, a mi llamativa, ya a la iniciativa del club, teniendo otra vez eh, cerca de 5.500 personas. Eh, creo que la, plan que la afición, que vuelvo a repetir, es consciente de dónde estamos y cuál es nuestro objetivo eh, y sabe la plantilla que tenemos. Que tenemos eh, en particular a Jesús Clemente, ¿vale? Eh, que se ha ido devacionado y que hace tres meses casi era un regalo jugar en segunda división y, y ha sido determinante en el partido de hoy. Eh, volviendo a la idea, la afición es conocedora de la plantilla que tenemos, de las dificultades circunstanciales que tenemos, por las lesiones que tenemos, ¿vale? Por eso yo creo que ellos agradecen el esfuerzo que han hecho los jugadores. Y en tercer lugar, que tengan el convencimiento y la certeza de que tenemos una final contra el Villarreal, en la que nos va un objetivo y seguir soñando con un club deportivo de Lens en una categoría que perdieron, nos recordamos, hace 60 años. Así que, lejos de relajarse, otra vuelta de tuerca y con lo que tengamos al siguiente partido con todo. Sí, eh, Fernando Felipe Canales para onda cero. Enhorabuena por el triunfo, lo primero de todo. Eh, ha sido un partido redondo porque también hay que destacar que otra portería cero. En los tres últimos encuentros solo se ha encajado un gol y fue allá a balón parado en Tenerife. Parece que ha dado el equipo ahí un paso adelante también en defensa. Y luego quería preguntarte que me ha llamado la atención eh, Florina Andone, que se ha caído última hora de la lista. No sé si ha sido decisión técnica, molestia No, no. no. Eh, en el último entrenamiento eh, tuvo una pequeña molestia que pensábamos que no iba a revestir la mayor gravedad, eh, pero. Levantó la mano, soy honesto, y ha dicho que, que no estaba para competir porque sobre todo el tema de los golpeos tenía una leve molestia. Eh, bueno, creo que es un pequeño pasito atrás, pero a la perspectiva en una semana, diez días, volver a tenerlo. Si no está para Villarrextra, seguramente para la siguiente semana. Eh, por decisión técnica se ha caído Gabri. Eh, el resto ha sido por... bueno, porque no estaban al 100%? Porque estamos entrenando como auténticos animales y el que no entre un animal se queda en la convocatoria. Así que el que esté al 50-60% que tenga alguna molestia física, pues eh, repito, no, no entra en convocatoria. La última por mi parte ya, Fernando. Me ha llamado la atención que, que fuera David el que tirara el penalti, teniendo en cuenta que había futbolistas sobre el terreno de juego, probablemente eh, con. Es una opinión particular, ¿eh? Mejor pie que, que él para lanzar desde los 11 metros. Eso está trabajado, entrenado, hablado y eh, le toca a él. Lo ha amarrado, eh, nada más. Pero eh, eso se entrena. De hecho, eh, eso está escrito en vestuario. Aquí le toca tirar. Y, y esa competencia eh, 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 incluso se refleja en ese dato. Aunque haya fallado el penalti. ¿Más preguntas? Pues terminamos con la rueda de prensa. Gracias. Debo agradecer el trato y... Eh, tenemos que ir en el Pepico Mat la semana que viene otra vez. Muchas gracias eh, y a por el siguiente partido.